With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche. Pedro Fernández, hoy con nosotros, historiador. Él no termina de estudiar reyes y emperadores, y entre ellos, un dictador, no un emperador, Hitler, nos platicará de el momento en que se considera que o los historiadores o la Armada considera que Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial. Podría no ser aquel mayo de 1945, sino la batalla de Stalingrado entre 1942 y 43, un día que en cuestión de milicias se considera importante. No hay un evento específico, según tengo entendido, Pedro, acerca de este instante. ¿Qué pasó? Hey, qué gusto estar en tu programa, como siempre, y con todo tu auditorio. Sí, gracias. Para buena parte de los historiadores, de los que le saben a la Segunda Guerra Mundial, aunque la batalla de Stalingrado se da en medio de la Segunda Guerra Mundial, entre 1942 y 43, como dices, para muchos historiadores esa derrota alemana marca el fin de las posibilidades de Alemania para ganar la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que la guerra todavía se prolonga durante todo el 43, todo el 44 y termina en mayo del 45, pero como te digo, para muchos expertos, la derrota de Alemania está marcada por la derrota de la batalla de Stalingrado, allí en las riberas del río Volga, allá lejísimos, ¿no? Por más allá de donde esté el Donbass y más bien cerca del mar Caspio. Entonces, para ponernos un poco en antecedentes, me gustaría platicar un poco sobre la invasión alemana a Rusia en 1941, uh-huh. El año anterior, y por qué esta batalla es tan decisiva y tan importante, ¿no? En junio de 1941, los alemanes, después de haber conquistado amplios territorios europeos, desde Polonia en el 39 y después en el 40 conquistan Dinamarca, Noruega, después se van sobre la parte occidental de Europa, conquistan Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia es derrotada en junio de 1940, los británicos se escapan al otro lado del Canal de la Mancha ese mismo año, 1940, Gran Bretaña aparece ya prácticamente de rodillas ese año, y entonces Hitler, al no poder vencer a los británicos mediante una batalla aérea, desaparecer a la Fuerza Aérea Británica, bueno, pues la ponen ahí como en una especie de cuarentena, digamos, a Gran Bretaña, y empiezan a mover a todas sus tropas hacia el este para iniciar la campaña, la Operación Barbarroja, de la que Hitler ya había advertido desde los años 20, ¿no? Hitler en su libro Mi Lucha y incluso en los estatutos del partido nazi, pues ya tenían esta expectativa de vencer a los soviéticos. De ampliarse hacia el este a través o a costa de los rusos, de la Unión Soviética. En el Inter, en lo que todo esto está pasando, bueno, pues también someten Yugoslavia, también someten a Grecia, ayudando a Mussolini que se había atascado ahí. Y por otro lado, una buena parte de los países de Europa Oriental se unen a Alemania. Estamos hablando de Hungría, de Eslovaquia, de Rumania, de Bulgaria y en el norte también los finlandeses. Bueno, no vamos a alargar mucho esto. Junio de 1941 empieza la Operación Barbarroja, era una operación que debía dar cuenta del ejército soviético no más allá de unas 12 semanas, ¿no? Más o menos. Es la primera vez que se enfrentan ejércitos de ese tamaño en la historia de la humanidad. Son millones de alemanes y sus aliados en contra de millones de soviéticos. El problema de la ofensiva de 1941 es que queda trunca. Como sabrán, me imagino que los que nos están escuchando, la famosa batalla de Moscú en diciembre de 1941, cuando Stalin decide trasladar a sus reservas desde Siberia, los alemanes no lo esperaban y entonces son repelidos frente a Moscú, a tan solo unos cuantos kilómetros de Moscú. Les cae el frío encima, no están preparados para el frío y es un desastre completo.
pero de cualquier manera los alemanes logran estabilizar el frente. Cuando llegue el siguiente año, 1942, los alemanes preparan una nueva ofensiva. La ofensiva de 1942 ya no puede llevarse a cabo a todo lo largo de la línea del enorme frente del este, el enorme frente soviético, que abarcaba desde el Báltico hasta el Mar Negro. Los alemanes no tienen la capacidad humana para hacer esto. Y entonces deciden hacer dos cosas. La primera es echar mano de sus aliados. Le piden un esfuerzo extra a los rumanos, a los húngaros, a los italianos, para que manden más tropas al frente. Valga decir que son tropas de mucho menor calidad y, desde luego, mucho menos motivadas que los alemanes para dejarse matar en sus puestos de combate. Y por otro lado, la ofensiva solamente se va a limitar a la parte sur del frente. Ya no pueden atacar a todo lo largo del frente. Dejan en paz el frente de Moscú, dejan en paz Leningrado, que por cierto lo tienen sitiado. Y entonces deciden lanzar su ofensiva en la parte sur. ¿Por qué el sur? Porque la ofensiva se lanza en dirección a los pozos petroleros del Cáucaso. A los pozos petroleros de Maikop, de Grozny, de Bakú, lo actual Azerbaiyán. Porque Alemania, como sabemos, en la Segunda Guerra Mundial no tiene importante reserva, depende del petróleo rumano, básicamente. Y entonces deciden lanzarse, Hitler decide lanzar este plan llamado el Plan Azul para los pozos petroleros del Cáucaso. Y en su avance, no sé si me vayan siguiendo aquí en un mapa, pero en su avance deciden anclar, por decirlo de alguna manera, el flanco izquierdo en el río Volga. Y en el río Volga está justamente la ciudad de Stalingrado. Protegiendo su flanco izquierdo con el río Volga, los alemanes pretenden avanzar sin ningún problema hasta la frontera con Turquía y la frontera con Persia en el Cáucaso, además de ocupar los pozos petroleros y, además de todo, ocupando Stalingrado, lo que harían la salida del petróleo, antes de conquistarlo, desde luego, que pasaba por el Volga, que pasaba por Stalingrado. Y así es como se inicia la campaña del verano de 1942, como la del año anterior se inicia con unas victorias no tan espectaculares, pero sí importantes victorias. Es increíble porque para agosto de 1942 los soviéticos han perdido, desde la invasión del año anterior, han perdido cerca de 4.650.000 prisioneros. Terrible, terrible. Es unas pérdidas gigantescas, 25.000 tanques, 28.000 aviones. En total se calculan las pérdidas soviéticas en un solo año, en el verano, del verano del 41 al verano del 42, en cerca de 10 millones de soviéticos, entre prisioneros, heridos y prisioneros. Pues es una cosa increíble. Entonces, bueno, los alemanes piensan que es solamente cuestión de una última ofensiva, un empujón final, digámoslo así. Piensan que los soviéticos no tienen reservas. Y así empieza la campaña, te digo, con éxitos no tan espectaculares como el año anterior, y el flanco izquierdo de los alemanes pues eventualmente llega a la ciudad de Stalingrado. No era un objetivo prioritario al principio. El objetivo prioritario son los campos de petróleo. Entonces los alemanes pues avanzan rápidamente sobre el Cáucaso, los soviéticos ponen resistencia, pero claro, Stalin entiende que la caída de la ciudad de Stalingrado, que por cierto lleva su nombre, la caída de la ciudad de Stalingrado bloquearía el tráfico de avituallamientos desde el Cáucaso hacia el norte por el río, a través del río Volga. Ok, aquí está el mapa, Pedro. Ahora sí, cuéntanos. Exactamente, este es el mapa. Si van siguiendo mi cursor, este tono de verde son los primeros avances, y a partir de aquí, siguiendo siempre mi cursor, se lanzan sobre la región del Cáucaso para ocupar los campos petroleros de la zona. Y mientras tanto, el flanco izquierdo alemán debería de estarse apoyando en el río Don y en el río Volga, que está aquí. El río Volga era una arteria de primera importancia para la Unión Soviética, puesto que por el Volga, a través del Volga, desde la ciudad de Astracán, podían sacar los avituallamientos, y el Volga llega hacia el norte, muy cerca de Moscú. Entonces, la ciudad de Stalingrado de repente adquiere una importancia que al principio no se le dio. La ciudad de Stalingrado lleva el nombre justo del generalísimo Stalin, el líder de la Unión Soviética, aunque antes de llevar ese nombre llevó el nombre de Tsaritsyn. Pero durante la revolución bolchevique y la guerra civil que siguió después, Stalin, que anduvo peleando por ahí, le dieron el honor de bautizar la ciudad con su nombre. Era una ciudad industrial, tenía fábrica de tractores, fábrica de camiones, fábrica de tanques, fábricas muy importantes como la de Octubre Rojo, la de barricadas, como se llamaban. Y los alemanes lo que pretenden es tomar la ciudad para anclar literalmente su flanco izquierdo en el Volga y además bloquear el tráfico marítimo
por el río, mientras avanzan hacia el sur. Los soviéticos entienden la importancia de la ciudad y se aferran a ella. Los alemanes, bueno, pues intentan tomarla por todos los medios. Lo primero que hacen es bombardearla y prácticamente borrarla del mapa. Pero al bombardear la ciudad de esa manera, lo único que hacen es convertirla en un montón de ruinas. Y estas ruinas son ideales para la defensa. Cada montón de ruinas, cada casa destruida, cada edificio afectado, se convierten en verdaderas fortalezas. Eso es lo que termina sucediendo. Y entonces los alemanes tienen que ir tomando lo que queda de la ciudad, lo que queda de la industria de la ciudad, pues, como entenderán, calle por calle, casa por casa, habitación por habitación, y se convierte en una batalla extremadamente sangrienta, complicada, ¿no? Donde podías tener al enemigo en el cuarto de al lado, se peleaba en las alcantarillas, las ruinas de las ciudades son pues el paraíso para los francotiradores, donde tienen muchísimo éxito, desde luego. Entonces la ciudad de Stalingrado empieza a consumir una cantidad enorme, enorme de recursos que los alemanes no tenían programado, utilizar en la ciudad de Stalingrado. Y otra cosa muy importante que dijimos al principio es que los alemanes tienen que echar mano de sus aliados, no tienen ya suficientes fuerzas para una ofensiva de este tamaño, y entonces con buenos tramos, desde la ciudad de Voronezh, ¿no? Ahí estaban defendiendo el segundo ejército húngaro, de poca calidad, baja moral. Después tenemos al octavo ejército italiano, de peor calidad, probablemente que incluso el húngaro. Y después tenemos a los rumanos, a ambos lados de Stalingrado, y los alemanes metidos en esto. Estamos hablando sobre la guerra de Stalingrado, que podría decirse que es la guerra que perdió Alemania durante y casi al final de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes no estaban preparados para combatir a un ejército soviético acostumbrado a un frío de muy baja temperatura, pero además a pelear en las calles. A ver, Pedro, aquí con el mapa, explícanos cómo fue todo este movimiento de las fuerzas. Los alemanes lo que hacen en 1942 es lanzar una ofensiva en el sur del frente para tomar los pozos petroleros del Cáucaso. Uh-huh. Entonces se lanzan una ofensiva para avanzar hasta el sur, hasta las fronteras de Persia y Turquía, y controlar todo el petróleo y todo el gas que tienen los soviéticos en los pozos de Maikop, en Bakú. Hoy hasta la fecha Bakú es un importantísimo centro, ¿no?, de explotación de petróleo y de gas. Pero en el camino pues tienen que cubrir su flanco izquierdo. El flanco izquierdo es todo por donde va mi cursor. Y en el flanco izquierdo está la ciudad de Stalingrado. Y la ciudad de Stalingrado se convierte en una posición vital para los soviéticos y para los alemanes, porque es la que controla el flujo de abastecimientos soviéticos que van por el río Volga. Uh-huh. Y entonces los rusos se aferran a Stalingrado y los alemanes se obsesionan con tomar Stalingrado. Y es así como inicia una batalla muy larga, que podemos considerar que empiezan los combates desde septiembre de 1942. Los alemanes bombardean y arrasan de tal manera la ciudad que se convierte en un montón de ruinas. El problema con las ciudades destruidas es que la ruina se convierte en cada ruina, ¿no? Cada casa destruida, cada edificio destruido se convierte en fortalezas. Y entonces los alemanes, es muy penosa la lucha porque tienen que ir casa por casa combatiendo en contra de los soviéticos. Es cierto que logran controlar como el 90% de la ciudad, pero aún así los soviéticos se mantienen aferrados. Lo más peligroso de todo es que se les está viniendo encima el invierno. Los soviéticos, aprovechando el frío, empiezan a planear su ofensiva para derrotar a los alemanes. Entonces los soviéticos lo que hacen es no atacar la ciudad de Stalingrado tal cual, donde están las mejores tropas alemanas, sino que atacan por los flancos sur y norte. ¿Por qué por el sur y por el norte? Porque ahí están los aliados de los alemanes, los rumanos. Los rumanos no tienen ni el equipo de los alemanes, ni la moral de los alemanes, y probablemente sí su valentía, pero no están listos para dejarse morir en sus puestos como los alemanes. Y de esta manera, si vemos las flechas, los soviéticos rodean la ciudad de Stalingrado, la dejan completamente rodeada. Entonces todo el sexto ejército alemán queda embolsado dentro de Stalingrado. ¿Cuál es la solución de Hitler? ¿Cuál es la respuesta a todo esto del mando alemán? Pues es dar órdenes al sexto ejército alemán, que está metido en Stalingrado, de defenderse hasta el final. Es cierto que hay un intento de rescate que fracasa, pero ¿por qué los obligan a pelear hasta el final? Porque de rendirse Stalingrado, no hay nada, si vemos la bolsa, no hay nada a la izquierda,
al oeste de la bolsa, que detenga a los soviéticos de lanzarse hasta el Mar Negro y embolsar en el Cáucaso a 1 millón de alemanes. Y entonces Hitler le da la orden, Mariscal Paulus, jefe del ejército alemán en Stalingrado, de defender la ciudad hasta el final, hasta el final. Entonces, literalmente los condenan a muerte, pero la condena a muerte de los alemanes en Stalingrado salva cerca de 1 millón de alemanes que pueden salir del Cáucaso y el desastre hubiera sido mucho mayor. Y entonces los alemanes resisten hasta donde pueden, resisten hasta los últimos días de enero del 43 y 1 o 2 días de febrero del 43, otros enclaves de Stalingrado. La batalla de Stalingrado es considerado el fin de la guerra para Alemania porque las pérdidas de los alemanes son enormes. Si los comparamos con las pérdidas soviéticas que llevaban el año anterior, parecerían muy pocas, pero aquí la gran diferencia es esta. Los alemanes no pueden reponer esas pérdidas y los soviéticos están recibiendo cualquier cantidad de ayuda de los norteamericanos, jeeps, tanques, aviones, camiones, todo lo que necesitan, carburante, todo lo que necesitan, y los alemanes no tienen la capacidad industrial para competir con los Estados Unidos, si lo sumamos a la Unión Soviética, si lo sumamos a Gran Bretaña, si lo sumamos a los recursos del Imperio Británico y de Estados Unidos. A partir de Stalingrado, por eso los historiadores consideran que Alemania ya no tiene chance de ganar la guerra. Le llamaban la guerra de las ratas, ¿no, Pedro? Sí, la batalla de Stalingrado le llevan un poco así porque se llevó a cabo, no se peleó en las alcantarillas, se peleaban en cualquier recoveco que fuera posible armar una fortaleza, ¿no? Entonces, sí, así le llaman muchas veces, ¿no? Y además una ciudad en ruinas que ya era. La historia nos enseña que la lucha urbana es la peor posible, ¿no? De cerca de 300.000 alemanes capturados al inicio dentro de la bolsa de Stalingrado, solo sobreviven unos 90.000. De estos 90.000 que son trasladados a los campos de concentración soviéticos en Siberia, solo regresarán 5.000 en 1955 a Alemania. ¿Y los otros 85.000 murieron? Murieron, todos murieron en los campos. Murieron 85.000. Qué barbaridad. 85 mil murieron en los campos. Tifus, icteria y otras enfermedades. Exactamente. Ahora, las condiciones de los prisioneros soviéticos en los campos alemanes, pues no es que fuera mucho mejor. En realidad, no, claro. Era muy parejo, muchos murieron. Y es bien interesante esto de los prisioneros, ya que lo dices. Muchas veces los alemanes se retiraban y los prisioneros rusos se retiraban con ellos. Porque los prisioneros rusos, los soldados rusos que caían en manos alemanas, eran vistos como traidores para Stalin. Eran vistos al mismo tiempo como si hubieran estado contaminados por las ideas del fascismo y del capitalismo, y entonces eran sospechosos. Muchos de ellos preferían retirarse con los alemanes. A ese nivel llegaba el miedo de los prisioneros. A partir de aquí, Alemania ya no puede aguantar, como aguantaste el 45, pero ya no puede ganar la guerra. Es el día en el que Alemania perdió la guerra. Se tiende a pensar esto. ¿Qué fecha fue? El 2 de febrero, ¿no? El 2 de febrero es la rendición de la última bolsa de Stalingrado, justamente. Uh-huh. Rendición de última. ¿A qué le llaman bolsa? Un grupo de tropas rodeadas, como una bolsa, digamos. Entonces eso le llamaríamos las últimas bolsas o reductos de resistencia, ¿no? Uno se ve a finales de enero y el último en febrero. Entonces, con la derrota de Alemania de la batalla de Kursk, que ha sido una de las batallas más grandes marcadas en la historia, con la participación de algo así como 3 millones de soldados, ¿no? Más de 6.000 tanques, más de 4.500 aviones. Es como se marca este fracaso militar. Al año siguiente, la batalla que tú de la que hablas, la de Kursk, es la batalla del año siguiente, en 1943. Es como el último intento alemán de cambiar los equilibrios en el frente del este, pero no lo logra. Pensé que era esa misma batalla. Muy bien, Pedro Fernández, ¿dónde te localizamos, leemos, escribimos? Eddie, estoy en X, antes Twitter, en Pedro-Historia. Ahí estoy. Muy bien, el gran Pedrito Fernández. No el cantante, este es el historiador. ¿Ya cuántos seguidores tienes, Pedro? 10,000 y pico, 10,100 y pico. No, pues ya, ahora, yo me acuerdo que tenías 8. Yo también.
Te mando un abrazo, Pedro Fernández. Eddie, gracias. Te mando un abrazo yo también de regreso. Gracias. Estoy con el director de alimentos y bebidas de Banyan Tree, con Abel Morales y con el chef Alfonso de la Dehesa, con quien estuve en el restaurante Safrón. Banyan Tree es el lujo en la jungla, el lujo en la selva, incorporado dentro de las más de 600 hectáreas que tiene Mayacobá, en un espacio de 13, 14 hectáreas, es donde se ha construido esta bellísima obra de arte que es un hotel de súper, súper, súper lujo. 160 y tantas villas con su jacuzzi, con su gran espacio, algunas de ellas, como la que estoy yo, con vista a la playa, con entrada a la playa, con dos racunes que son ya mis amigos, dos mapachitos que son mis cuates, que se comieron mi pastel de chocolate. Está muy simpático. Por eso me caen bien, ¿eh? Porque lo único que se comieron fue el pastel de chocolate, ni el guacamole, ni las frutas. Son selectivos. Sí, son nada más, bueno, qué padre que Mayacobá y que Banyan Tree han cuidado la fauna, que eso es muy importante, la fauna y la flora de esta región, porque cuando construyeron Mayacobá, un proyecto muy importante fue el dejar los manglares con su corriente natural para que si había una tormenta, un ciclón o simplemente necesitaban hacer un intercambio de agua, la naturaleza automáticamente lo hace. Mandan al mar, regresa del mar y esos manglares son lo que le dan vida también a la fauna que está protegida en este campo de golf precioso también. Y toda la construcción que tiene en Mayacobá, pues es un estilo de Indonesia, aunque con el máximo lujo, porque utilizan mucho las maderas, pero tienen estas formas y esta especie de mamparas y de decoración del Pacífico del Sur. La comida es del Pacífico del Sur, en uno de los restaurantes donde comimos ayer con que nos hizo favor el chef Max, que está allá y que es de Indonesia o de Tailandia, de Tailandia quiero decir, y también con el chef Alfonso de la Dehesa. Me da mucho gusto poder estar contigo, Armando, y pues hablemos de este hotel. ¿Cuándo lo construyen? ¿Qué año empieza este proyecto tan bonito? Primero estaba el de Acapulco, ahora está este, luego tengo entendido que hay uno en Puebla y que traen otros proyectos, si no es que ya abrieron otro. Efectivamente, y muchas gracias primeramente por estar con nosotros y un saludo a tu auditorio. Banyan Tree Mayacobá empieza hace más de 25 años como proyecto. El hotel abierto lleva 15 años. Obviamente somos uno de los cuatro hoteles en este desarrollo y pues estamos muy contentos. Como compañía fue uno de los primeros. Después tuvimos la fortuna de abrir Acapulco. Después le siguió el Hacienda Xcanantún, que es parte de Banyan Tree, otra marca, que es Angsana, en la ciudad de Mérida. Y uno de los últimos fue Banyan Tree Puebla, que fue un takeover en una propiedad bellísima en el centro de la ciudad. Como proyectos que vienen ahorita, tenemos Valle de Guadalupe, tenemos también Bacalar y tenemos dentro de lo que es parte de nuestro clúster varias propiedades y muchos planes a futuro para poder tener mayor presencia en lo que es Américas, que es donde nos encontramos hoy en día. Entonces, la marca tiene 30 años, está por cumplir 30 años el siguiente año, es una compañía joven, pero tiene un crecimiento, ha tenido un crecimiento brutal en los últimos años y de hecho los dueños de la compañía, el señor KP y Miss Ho, traen un plan de expansión muy agresivo en el cual quieren doblar el número de propiedades en el mundo a no más de 5 o 10 años. Entonces, caray, son inversiones enormes, o sea, ese hotel no es enchílame otra, tienen, como dicen en la cocina, ¿no? Esto sí es de veras, este hotel, lo que tienen en extensión, en camino, la urbanización, el tratamiento de aguas, el me imagino que tienen la planta de tratamientos de aguas y residuos que se que recicla y regresa agua más limpia de la que llega probablemente y vuelven a
contratarla para los jardines, para quizás para los baños? ¿Cómo utilizan ese proyecto, sabes? Bueno, la misma marca Banyan Tree tiene un programa de sustentabilidad enorme. De hecho, fue una de las primeras marcas hoteleras de ultralujo, las cuales empezaron a tener responsabilidad social, sustentabilidad. Se tiene a una gerente de CSR en propiedad, se tiene un gerente corporativo de CSR que maneja todas las propiedades en el mundo. Entonces, aquí en Mayacobá, no solo en Mayacobá, todas las propiedades, pero aquí en Mayacobá, como bien lo mencionas, tenemos el tratamiento de agua, tenemos composta, tenemos incluso la cocina. El chef es responsable de un programa en el cual se dona comida a un food bank, en el cual está ligado a nuestros dueños, que es la compañía RLH. Aparte, se tiene todo lo que bien comentaste, ¿no? El cuidado de la flora, de la fauna. El mismo complejo tiene un biólogo. Todo lo que se hace o no se hace en esta propiedad es cuidado bajo una línea bastante estricta de normatividad para poder seguir todo lo que es la ecología, la sustentabilidad, etcétera, etcétera. Y aparte, igual como marca, se tiene un gran, no solo apoyo, pero contacto con lo que es la comunidad local. Eso es parte de nuestras raíces como empresa. Entonces, ha sido un desarrollo desde el inicio, y obviamente esta propiedad, como bien lo mencionabas, se fundó con varios lineamientos para no afectar el ecosistema natural de esta zona, y pues hizo match completo con la ideología de la empresa, y es algo que seguimos todos los días, tanto en ahorro de energía, el cuidado del agua, etcétera, etcétera. ¿Y tú cuándo entras, Abel, a trabajar acá en el grupo Banyan Tree? Tuve la fortuna de empezar en el 2016. He tenido la oportunidad de estar en diferentes... Pues eras un niño. Lo trajeron aquí... Recién salí de la primaria. Sí, salió de la primaria. Lo han de haber visto jugar ahí en el club de niños. Le dijeron, bueno, pues dejen ese niño trabajar acá. Me trajeron ahí de la Quinta Avenida. No, o sea, estabas ahí vendiendo. Me dieron la oportunidad en 2016. De hecho, después, al poco tiempo, empezó el chef Alfonso en esta propiedad. Digo, el chef Alfonso lleva 12 años en la compañía. He tenido la oportunidad de trabajar aquí con la compañía. He estado de visita en lo que es Tailandia, en Marruecos, que tenemos otra propiedad allá. Tuve la oportunidad de abrir Puebla y también trabajé en los dos hoteles que tenemos en Cuba. Bueno, pero hablando de este concepto tan bello, ¿quién fue el arquitecto o los arquitectos? ¿Quiénes fueron los grupos desarrolladores? Y RLH es una empresa mexicana, además. No, de hecho, los desarrolladores iniciales fue OHL, un desarrollador español. Y después, aproximadamente unos 7 años, RLH, de igual forma de inversión española, hizo la adquisición de todo este desarrollo, los cuales actualmente no solamente son propietarios de Mayacobá, sino tienen diferentes propiedades en México y obviamente en España y en otros puntos. ¿No es el mismo grupo que tiene Azur? No. ¿No? Ok, no sé por qué lo estaba diciendo. Hay socios los cuales son parte de, pero son directamente. Ok, ok. Ahora, hablando sobre los servicios, ¿quién capacita a todas las personas del spa, a todos los de la cocina oriental, como el señor Max, que es sumamente tímido, pero ya sabes, muy linda persona, ¿no? Muy educado, guardan mucha distancia. Entonces, ¿quién capacita a la gente? En el tema del spa y en el tema de la cocina, hablando del restaurante Saffron, que es nuestro restaurante 100% tailandés, se capacitan directamente en Tailandia. De hecho, Max viene de trabajar en la compañía. Las masajistas somos uno de los pocos spas, si no es que el único, el cual tenemos un 50-50% de el personal. Es la mitad es tailandés y la mitad son mexicanas. El spa cuenta con una academia muy conocida, la cual se encuentra en Tailandia, y es en donde se maneja corporativamente todo lo que son los entrenamientos, los tratamientos, la academia. Tenemos una academia en la cual tenemos que mandar a las masajistas a Tailandia para que directamente de esa academia sean enseñadas. Y en la parte de Saffron se tiene una chef corporativa, que es la chef Renu, que ella es la que desarrolla todo lo que es el concepto mundialmente en todos los Saffrons que existen en la cadena.
cocina y por medio de visitas a las propiedades, por medio de entrenamiento de que los chefs tienen que viajar de vuelta a Tailandia a hacer más entrenamiento y de igual forma un contacto directamente corporativo en tema de pues resultados, recetas y varios diferentes indicativos. Mira, hacen, se te metió alguien de la jungla. Hacen que podamos tener esa calidad 100% tailandés dentro de lo que podemos obviamente la cocina aquí en México y en la parte del spa el tratamiento 100% thai como lo tiene la marca. Ahora hablemos del servicio a cuartos. De ¿cuánta gente trabaja de servicio a cuartos en el hotel para poder abastecer a las 160 y tantas villas? Bueno, el servicio a cuartos en alimentos y bebidas es manejado por a lo que nosotros le llamamos in-villa dining o servicio a la villa. El equipo se conforma, bueno, entre cocina y servicio estamos hablando aproximadamente de unas 35-40 personas, los cuales abarcan los tres turnos, ya que se trabaja 24 horas. Este hotel, aunque relativamente tiene solo 161 villas, tenemos dos centros de operación y dos centros de consumo que son de todo el día o all day dining que le llamamos, lo cual significa que tenemos desayuno, comida y cena y servicio a cuarto las 24 horas en dos áreas del hotel, lo cual lo hace bastante único en su tipo y eso se lleva gracias a bueno al personal, ¿no? Alimentos y bebidas, tenemos únicamente trabajando en todo el departamento cerca de 200 personas, lo cual lo hace el segundo departamento más grande de este hotel, de los 625 colaboradores que trabajan en esta maravillosa. 625 para 160 villas, casi 3.5 personas por villa. Efectivamente. Es decir, si tú tienes en su máximo momento 320 turistas, calculando parejas, tienes dos personas promedio por cada visitante. Efectivamente. Wow, eso es una nómina altísima. Efectivamente, eso nos lo diría mucho nuestro director financiero. Pues sí, es que lo hablamos, él y yo hablamos hace ratito. Y hay unos datos curiosos que les quiero comentar. Bueno, Banyan Tree quiere decir, es el nombre de un árbol muy fuerte, un árbol enorme que da mucha sombra. Y muy similar aquí en la Selva Maya, hay un árbol como ese, aquí en esta zona de Mayacobá. Y por eso le pusieron Banyan Tree, trayendo este árbol, es como se llama, es el nombre original de la cadena que hace referencia a los creadores, una pareja que enamorados románticamente bajo la sombra de ese árbol allá en Tailandia, pues es donde pasaban parte de su noviazgo. Bueno, ya estando acá en el hotel, todas estas formas en curvas tipo Tailandia es lo que le da el atractivo en la decoración, diferente a los otros tres hoteles que también están en Mayacobá, que forman parte de las 600 y tantas hectáreas de esta gran propiedad. Platicando con Abel, estamos enterándonos de los hoteles que tienen en Puebla ahora, que van a abrir en Bacalar, que van a abrir en Valle de Guadalupe y ¿cuál otro dijiste? Tenemos propiedades en otros destinos internacionales, de hecho hoy en día estamos cerca de abrir en Dubai, temos próxima la apertura de Banyan Tree Dubai, que va a suceder en este mes o en el próximo mes, dependiendo de algunos últimos detalles, y también hay planes en lo que es Marruecos, en España, pero bueno, todavía hay, son planes los cuales están iniciando para ejecutar, pero principalmente aquí en México los más cercanos es Valle de Guadalupe y Bacalar. Y dentro de estas lagunas y selvas, también en Mayacobá han dado este espíritu de entras al hotel y te da paz, entras al spa y lo único que no me gustó del spa es la campanita cuando te despiertan. No deberían de poner campanita, deberían dejar que el huésped se despierte cuando pueda. A mí todavía no me hubieran sacado del masaje porque quedé súpito, pero de lo rico que las auténticas
estas masajistas tailandesas lo hacen. A mí me yo pedí un balinés, que lo verán en el video que vamos a subir. Tienes el Thai, que es más fuerte. Yo quería que trabajaran un estiramiento de cuello y omóplato, y cuando empezó a tocar, uf, qué dolor, pero ya me quedé dormido con todo y el dolor. Y son auténticamente tailandesas. Ha recibido infinidad de premios por su belleza, por su nivel hotelero, por su calidad de servicio. Banyan Tree, que tiene este lujo conectado con la naturaleza, ha recibido el premio de arquitectura, que por cierto fue Sordo Madaleno, el despacho de Javier Sordo Madaleno, mi cuate. Bueno, tienen el Traveler Choice de TripAdvisor, 5 estrellas por Forbes, 5 diamantes triple A, finalistas a los Reader Choice Awards de la revista Hemisphere, 2 nominaciones al mejor hotel en México, Caribe, y mejor spa, entre otros muchos premios. Bueno, ¿qué le falta a este hotel para ser el mejor de toda la cadena de Banyan Tree? Bueno, personalmente tenemos la fortuna de ser considerados uno de los mejores actualmente, debido también a dónde nos ubicamos, el tipo de mercado que tenemos. Entonces, simplemente es cosa de seguir pues trabajando para tratar de llegar a esa excelencia, que bueno, a veces es imposible ser excelente, pero pues aquí trabajamos para siempre tener la mejor calidad y el mejor servicio, ya que pues el cliente se lo merece y el destino lo apremia, ¿no? Pues muy bien, te agradezco. ¿Cuál es la página de Banyan Tree? BanyanTreeMayacoba.com. BanyanTreeMayacoba.com. Pues no dejen de entrar, de veras vale la pena venir a disfrutar. El problema es que no te quieres ir. Entonces, ese no, se los aviso de una vez, va a ser un problema. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.